Tijuana está más viva que nunca, de eso puedes estar seguro, con un espíritu intenso, creativo e innovador. Tijuana es una frontera muy mexicana con exposición internacional. Queremos a Tijuana, la queremos limpia, bien iluminada, pavimentada y segura para ti y tus hijos. Ayuntamiento de Tijuana. Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más. El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno. Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más, bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar llegando a los hogares de Baja California y el sur de California a través de la señal de Canal 176 de CNR Estatal, que, mire, nos lleva, nos trae a todos los rincones del estado, a todos los rincones de Baja California y sur de California en esta cobertura territorial que hacemos regularmente. Ya sabe que a las 12 en vivo, a las 3 de la tarde en repetición. Y por la noche, otra opción de televisión por cable para llegar a todos ustedes, Canal 156 de PSN, el primer sistema de noticias. Llegamos a través de internet, pues por supuesto, al mundo entero. A través de la dirección que usted conoce muy bien y que es la garantía de la inmediatez en la información. A través de www.afntijuana.info. que le coloca a usted a un clic de la información, así de sencillo. No por nada, Agencia Fronteriza de Noticias, pues es la agencia noticiosa líder en el noroeste del país. Pobremente, usted perdone, discúlpenos pues, ¿no?, la falta de modestia, pero así son las cosas, así son los hechos, los datos duros. Ya sabe usted que esto es AFN Político y Algo Más, una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros porque tenemos cosas interesantes que compartirle el día de hoy. Escríbanos, por favor, la dirección de correo electrónico de casa para que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias y recomendaciones. Es afnpolitico@gmail.com. Si desea ponerse en contacto con un servidor, lo puede hacer a través de la dirección Enrique García 1857@gmail.com. Fácil, sencillo. Qué cosas siguen ocurriendo en esta ciudad, cosas tan interesantes. Pero mire, por lo pronto, quiero arrancar este espacio pues compartiéndole la presencia de alguien más sobre un tema que es ya una tradición en esta ciudad, por supuesto, una de muchas tradiciones sociales que tenemos en Tijuana. Bueno, tiene que ver justamente con la etapa del año en que nos encontramos, y no es otra que la Pascua Juvenil, una actividad de la Iglesia Católica en esta zona que involucra a una cantidad impresionante de jóvenes. No tiene usted idea. En los últimos años, en las últimas décadas, este que empezó como un movimiento, pues primero medio timidón, porque tiene un punto de partida, un punto de inicio, esto que ya es hoy día una tradición, bueno, alcanza hoy una participación impresionante de la población tijuanense, particularmente la joven, porque pues es un espacio orientado a los jóvenes. Y para hablarnos precisamente de jóvenes, pues nada más indicado que el padre Felipe Diosdado, que es el responsable de pastoral juvenil aquí en la arquidiócesis. Bienvenido. Muchas gracias. Ya nos había acompañado aquí hace poco. Sí, cuando estábamos allí precisamente promoviendo la Pascua con la presencia de Martín Valverde, un cantante católico. Y pues bueno, muchas gracias por invitarnos aquí a este lugar para poder pues hablar de este evento tan importante para los jóvenes de la Arquidiócesis de Tijuana.
Hasta nos cantó el día que estuvo aquí, ¿usted se acuerda? Nos atrevimos. Bueno, y también nos aclaró, no es mal verde. No, sí, no es mal verde, es mal verde. Porque no es mal verde. Mal verde es otra cosa. ¿No? El otro santo, ¿no? Del ¿qué le puedo decir de la delincuencia? Porque bueno, lo han deificado, ¿eh? ¿No? Construyen altares y cuanta cosa. Bueno, dice uno, ¿qué está pasando? Ya diría uno fácilmente, caray, estamos viendo cosas que antes no veíamos, se me hace que ya se aproxima el fin del mundo, porque ya cuando los delincuentes son elevados a los altares de la adoración terrenal, dice uno, caray, creo que algo no anda muy bien, que digamos. Pero no es ese Malverde, era otro Malverde. Malverde vino, cantó y se fue. Sí. Muy bien, estuvo muy bonito. ¿Vini, vidi, vinci? Sí. ¿Sí? Y dejó dinerito. Sí, un poco, y para... ¿Verdad? El evento este. Que era el objetivo justamente. Para la Pascua, muy bien, sí. Sí, porque es un evento que evidentemente por su propio crecimiento cada vez cuesta más. Ah, claro. ¿No? En claro recurso sí. humano, en tiempo, bueno, en la técnico. Logística, en lo uh-huh. técnico, el sonido. Es lo más caro. Impresionante. Bueno, la alimentación también cuesta. Digo, aunque pues finalmente el que va ahí se mocha y compra su propia comidita, pero bueno, hay cosas elementales de parte de los organizadores y eso cuesta dinero y un buen dinero. Claro, ¿no? Claro que sí. Y pues ya estamos justamente en la etapa en que se avecina este evento, que es ya una tradición. Sí, ya estamos en la Semana Santa, y bueno, pues el Sábado de Gloria es como el culmen de toda nuestra fe, de esta semana, y de todo en lo que creemos, porque nuestra fe se basa no en que Cristo se quedó en la cruz clavado, sino que resucitó y que está vivo. Y el Sábado de Gloria, pues es lo que celebramos, la resurrección del Señor Jesucristo, ya en vísperas, pues, para el Domingo de Resurrección. Pero ya desde la noche, en la vigilia, se celebra. Sin embargo, con los jóvenes siempre hemos pues tenido este evento para desde temprano ir en ese caminar ya con esa esperanza, con esa alegría hacia la resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso, bueno, el 26 de marzo es la Pascua Juvenil, que pues la dividimos en tres partes. La primera es una marcha que va a iniciar allí en la pues el estacionamiento de una plaza que está después de las 5 y 10, ¿podemos decir el nombre? Por ¿sí? supuesto, nomás bueno. Le pasamos la factura y no hay problema, padre, ya sabes. Porque luego en algunos lados no, ¿verdad? Pero ahí en la Plaza Carrusel, ahí en el estacionamiento, congregamos a todos los jóvenes a las 8 de la mañana para partir de allí a las 9 en una caminata hacia al auditorio municipal, ¿sí? Donde pues tendremos una dinámica pues juvenil, de alegría, de música, de porras, pero también de oración, y va a estar con nosotros el señor arzobispo, que cada año va y pues aprovecha ese momento que es el más grande para pues darle un mensaje a sus ovejas jóvenes, ¿verdad? Y pues allí exhortarlos a pues a vivir mejor, a que aprovechen su vida, su juventud, que no se dejen arrastrar, ¿verdad?, por los vicios, por tantas cosas. Y yo creo que este año va a ser eco a las palabras que nos dejó el Papa Francisco. Gracias a Dios nos tocó estar allá en el evento en Morelia, allí en el Estadio Morelos. ¡Uy, qué presumido! ¡Óigame, bueno! Donde pues invitaba eso a los jóvenes. Sí, claro. Sí, a no dejarse llevar por lo superficial, por lo material, y pues dejarse arrastrar hacia caminos que no los llevan a sobre todo a Dios, que es lo más importante. Y entonces, bueno, él va a estar allí en la Pascua, va a darles ahí un mensaje, y como a las 3 de la tarde los jóvenes ya se van, ¿verdad? Este sería el segundo momento. El primero es la caminata, el segundo sería el encuentro en el auditorio, y ya a las 3 de la tarde se van para vivir el culmen, ya que es pues la
la vigilia pascual en sus parroquias. Esto ya lo viven allá, es el culmen de ese día. En su comunidad. Y para terminar, sí. Entonces, bueno, pues la Pascua Juvenil es esto. Y esperamos a todos los jóvenes de la Arquidiócesis de Tijuana para que vayan. Es una de verdad, es una experiencia maravillosa ver a tantos jóvenes, 4,000, 5,000, 6,000, ¿verdad? Ojalá este año vayan más. Pero es una experiencia donde tú dices, pues qué maravilloso que todavía hay jóvenes que aman a Cristo, que quieren el bienestar para sus vidas, porque de repente por ahí, no, que ya no hay jóvenes, que la juventud está bien perdida y que no sé qué. Y tú, cuando ves estos eventos con tantos miles de jóvenes, tú dices, pues no, sí, hay mucha juventud que pues quiere algo mejor, que no se está tirando a los vicios, que no se está derrotando tan fácil, sino que tiene a Cristo como su impulso, su esperanza, su alegría, y pues se ven en la caminata cuando van ahí con la música, cantando, bailando, echando porras y todo eso. Bueno, pues que vayan los jóvenes para que experimenten ese amor de Dios, lo vivan, ¿verdad? Pues en algo tangible, pues al estar ahí ante tanta juventud que ama a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Caray, pues regularmente este evento ha tenido una asistencia interesante. Sí, claro. Nos ha tocado cubrir como reportero las Pascuas Juveniles en el Toreo. Antes en el Toreo. En la Monumental, ¿no? También alguna vez, una asistencia impresionante. Sí, un tiempo se dejó de hacer. Sí, ¿verdad? Y nosotros tenemos ya 5 o 6 años que volvemos a retomar y ahí vamos, poco a poco, porque ya no son los mismos tiempos de los 90s, la juventud así, ¿no? Participaba. Ahora es más difícil, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que pues como que los jóvenes los tienen como muy ocupados y a veces esto como que no le dan tanta importancia, pero ahí estamos, pues la tarea, hay que ir motivando, hay que ir invitándolos a que busquen algo, les decía, algo mejor para su vida, y pues qué mejor que el nuestro Jesucristo. Son tiempos difíciles, yo entiendo, ¿no? Sí. Constantemente, y esta es una frase, una afirmación, esta de las distracciones del mundo, ¿no? Que jalan la atención de los muchachos, que los desvían hacia otras cosas y les hace olvidar de pronto la parte espiritual y la parte de su religiosidad, en el caso de quienes forman parte de la Iglesia Católica y cotidianamente tienen o ponen su fe a prueba, ¿no? Ah. En el caso de la Pascua, ¿han notado una caída muy notoria en la participación de los muchachos? No, al contrario, bueno, ya que se empezó a se retomó nuevamente, ha estado aumentando poco a poco, quizás no así como que digas tú muchísimo, pero sí ha estado aumentando, no ha disminuido, más bien ha estado aumentando. Yo creo que esperemos pues que más adelante pues nos salgamos del auditorio, ¿verdad? Y lo hagamos en algún otro lugar. Ya, de hecho, ya se llena, pues. Entonces, ahora ojalá y crezcamos mucho más como para irnos a otro lugar donde pues sí, quepamos, ¿no? Entonces, no, sí ha ido aumentando poco a poco la participación. Alguna de las etapas que yo recuerdo muy claramente es cómo al interior de la propia Iglesia Católica algunos sacerdotes no compartían del todo la visión esta festiva, del ánimo festivo de los muchachos, ¿no? Claro. Hay sacerdotes todavía más conservadores, más tradicionalistas, que no necesariamente les agrada esta forma de expresar la religiosidad, de expresar la creencia de parte de los jóvenes, y entonces no favorecen mucho este tipo de actividades, ¿no? Sí, desgraciadamente,
Bueno, yo también estoy trabajando en el equipo nacional de la Pastoral Juvenil y compartiendo allí en reuniones con los sacerdotes encargados de cada diócesis. Alguna vez por ahí veíamos que desgraciadamente uno de los obstáculos más grandes para la promoción del trabajo con los jóvenes somos los párrocos, o sea, somos los sacerdotes que pues nos toca impulsar, nos toca apoyar, nos toca estar allí, pero ciertamente pues sabemos que el trabajo con los jóvenes demanda mucho, demanda tiempo, demanda dinero, demanda todo, porque los jóvenes pues de dónde sacan para cooperar mucho, para ir acá o allá, pues muchas veces no se puede, son estudiantes la mayoría. Entonces, bueno, pues más bien pues te vas con las doñitas que tienen y que desgraciadamente, pero bueno, pues allí nosotros tratamos de pedirle a los padres que promocionen con sus jóvenes. Ahí precisamente tuvimos el retiro del presbiterio mensual. Yo les decía, ayúdenos a promover esto, porque pues son momentos que en lugar de a los jóvenes pues llevarlos a perder tiempo o a alguna otra cosa negativa, al contrario, escuchando ahí la experiencia de los jóvenes, vemos cómo ellos van a la Pascua y regresan bien motivados para seguir trabajando en sus parroquias. Y no es que los queramos sacar de sus parroquias, porque a veces, desgraciadamente, ese es el miedo de que tú te los llevas y los sacas de la parroquia y entonces pues ya ellos ya no regresan. No, al contrario. Hay una especie de celo incluso, sí, ¿no? Pero la experiencia ha sido otra. Y pues la idea de la pastoral juvenil siempre es eso, motivar a los jóvenes para que desde sus lugares, ya sea en su parroquia, en su movimiento, en su escuela o en su, ellos allí pues sean protagonistas, sean transmisores de la fe para otros jóvenes. Entonces, pero sí, a veces por más que tú te desvives en quererlos convencer o querer, pues ya, como decía, ya ellos traen pues muy su mentalidad, sus ideas, ya a veces un poquito pues muy tradicionalistas, y pues no, como que no les gusta tanto esto, que el canto, el baile, que el grito y que esto, pero pues son jóvenes. No puedes a los jóvenes así como que limitarlos a como si ya fueran adultos y que no hagan esto o aquello que es propio de su juventud. Suena como a contranatura, ¿no? Claro. Y pero pues bueno, ahora sí que, como le decía, nos toca ir pues impulsando a los párrocos, a los asesores de la juventud, pues que los motiven, porque pues somos una iglesia diocesana donde hay que trabajar en comunión, que no estemos, es que yo en mi parroquia soy muy bueno y tenemos un grupo grandísimo y hacemos y deshacemos, sí, pero no sales de tu parroquia. También hay un decanato y hay una diócesis y hay muchos más jóvenes. Entonces hay que trabajar la comunión eclesial, que se vea la comunidad juvenil en uno que otro momento. Tampoco así cada 8 días tenemos eventos donde lo sacamos de su parroquia. No, es uno al año, es la Pascua juvenil, y si acaso luego también le vamos a pedir que nos invite para, tenemos una Olimpiada Juvenil en julio, los primeros 2 fines de semana, también ya cada año. A los jóvenes les encanta el deporte, y entonces bueno, también hay que impulsar en los diferentes pues puntos que a ellos pues les gusta desarrollarse, ¿no? Y bueno, entonces pues hay que estar allí motivando y motivando. Para quienes no están familiarizados con el término decanatos. Decanatos es una especie como de delegaciones, ¿sí? Está dividida la arquidiócesis, así como el municipio. El municipio está dividido en delegaciones. Entonces, igual la diócesis se divide en decanatos, que es un grupito de parroquias, pues de un determinado espacio de la
de la ciudad o de Tijuana, ¿no? ¿Qué debe andar ahorita en una docena posiblemente de decanatos? Son 14. 14 porque incluye a Rosarito y Tecate, que la arquidiócesis de Tijuana, pues toda la ciudad de Tijuana, claro, más Rosarito y Tecate. ¿Sí? Y que de hecho ahorita que me preguntas sobre los decanatos, ahora es el año de la misericordia. El Papa Francisco ha promovido un jubileo de la misericordia, como invitándonos pues a no olvidar que hay que practicar, pero no solamente practicar de voy a misa, me confieso y ya cumplí, ¿no? De vivirlo, vivir la fe, vivir el amor de Dios en la misericordia. Entonces, este año en el jubileo de la misericordia, pues hemos querido darles ese tinte, ese enfoque que nos pide el Papa, y hemos tomado los rayos de aquí, lo tenemos en el póster, los rayos de la misericordia, del Señor de la Misericordia, que son pues rojo y azul, y hemos querido pues tomar estos dos colores para la dinámica de lo que es la Pascua, y por eso dividimos, ¿verdad?, los decanatos en dos. Pedimos que de rojo vayan los decanatos 1, 7, 8, 9, 11 y 13, y de azul, que son los decanatos 2, 4, 5, 6, 10, 12 y 14. ¿Sí? Pues yo invito a los jóvenes que si alguno no sabe qué es un decanato, uh-huh, o no sabe cuál es su decanato, que pregunte. Allí tenemos en la Pastoral Juvenil, aquí está el teléfono 683-6867, o al Facebook Pastoral Juvenil Tijuana, y allí nos, oiga, pues yo no sé qué es eso, o no sé qué decanato me corresponde, ¿no? Uh-huh. Pues que allí pregunten o que vayan a la parroquia más cercana, a la iglesia, y digan, oiga, ¿y nosotros qué decanato somos? Para que entonces a la Pascua vayan vestidos de ese color, ¿verdad? Rojo, si, dependiendo pues si está su decanato dentro de estos que distribuimos en ese color, y el azul, que pues también tiene sus propios decanatos. Estos dos colores que representan pues el rojo, la sangre, ¿verdad? La sangre tiene que ver mucho en nuestra fe. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Y el agua, el azul, ¿verdad? Que también por su costado sale agua, y bueno, nuestra fe nos invita pues a reflexionar el agua, que pues nos habla del bautismo y nos habla de muchas cosas dentro de la fe, ¿no? Entonces, bueno, son dos colores, y que allí ellos pregunten cuál color les toca. Pueden pues verlo allí en el Facebook, que es lo que más se usa, no allí en los medios. El Facebook Pastoral Juvenil Tijuana, o al 683-6867, y para que así vayan, que inviten a sus amigos y digan, ¿saben qué? Pongámonos la roja o pongámonos la azul, dependiendo cuál es el decanato que les corresponde. Y si al último no saben cuál es su decanato, pues llévense una roja, una azul, y ahí váyanse al montón de los que llevan ese color, no pues, hay problema. Efectivamente, aquí está, ¿no? Sí, claro. Pastoral Juvenil Tijuana, uh-huh, y ahí vienen los datos. Exactamente. Todos los datos. Allí pueden mandar un inbox, ¿verdad? Para que pregunten, ¿sí? Uh-huh. O ahí está el teléfono también para que se comuniquen. Normalmente el teléfono es de 1 a 7, que es el horario de oficina, ¿no? Por supuesto. Sí, hombre. Pues allí esperamos a todos. Compártanos la imagen, padre, ¿no? Aquí lo ponemos. Por lo menos. Sí, ¿no? Mire, para que donde vean por ahí en algún post, en alguna parroquia, este es el flyer donde estamos promocionando la Pascua. Aquí pues tenemos todo los datos. La Pascua Juvenil es 2016, tiene como lema, porque cada año tiene un nombre, un lema, y este año es Cristo vive y con amor me acerco a él en el necesitado. Entonces, pues, de alguna manera, viendo esta parte de la misericordia del Señor, que este año nos lo pirateamos, ¿verdad?, de la Pascua Juvenil Nacional. Pero, perdónanos la vida, ¿no?
Porque normalmente nosotros lo adaptamos a nuestra realidad y a la temática que tomamos para la Pascua Juvenil, pero este año, como es la misericordia y pues todo el trabajo en el mundo, pues de la Iglesia va enfocado a eso, pues quisimos unirnos al por lo menos en el lema, a la Pascua Juvenil Nacional, que es un movimiento que promueve pues mucho la Pascua. Nosotros trabajamos más independiente, no tanto ahí como con ellos, pero este año sí, nos unimos un poco, por lo menos en el lema. Cristo vive y con amor me acerco a Él, el necesitado, ¿sí? Y este es el Cristo que ahorita estamos manejando a nivel Latinoamérica en la pastoral juvenil, ¿sí? Oh. En un proceso de revitalizar la pastoral juvenil, hacerla más viva, pues revitalizarnos a veces de estructuras o de métodos, así que ya los jóvenes nomás a veces no les ayudan. Nomás los ven y dicen, vámonos renovando, ¿verdad? Uh-huh. Hay que revitalizarse. Entonces, este fue también el que usamos cuando estaba el Papa, si quieren lo ven en los videos, en la parte de atrás tenemos pues al Cristo de la revitalización de la pastoral juvenil en Latinoamérica y en México. Y bueno, aquí tenemos los rayos y bueno, es que son los colores que estamos pues usando. Es la imagen tradicional del Cristo de la Misericordia, sí, ¿no? Con las manos así, sí, sí. Y los, sí, rayos salen de ahí, ¿no? Nosotros lo hemos tomado por el Cristo que pues está resucitado aquí, pero este es el que estamos usando mucho en la pastoral juvenil latinoamericana y pues de México, no se diga. Y bueno, y los rayos del Señor de la Misericordia, como dice, sí, salen, ¿verdad? Él extiende sus manos. Y bueno, pues estos son los colores que vamos pues allí a tomar, ¿verdad? Bueno, sí. Pues entonces ya lo escuchó usted, sábado 26 de marzo, uh-huh, a partir de... Las 8 de la mañana, comenzamos allí en la Plaza Carrusel. Muy bien. Con una marcha, váyanse ya allí vestidos. Es totalmente gratuito, ¿verdad? No crean que se cobra nada, por eso se hacen los eventos anteriores y para que sea gratuito, que no haya así como un obstáculo que les lleve a no participar. Entonces, y ya de allí nos vamos al auditorio, una caminata muy bonita, a los muchachos les encanta, ¿verdad? Así como ahora fue la Marcha por la Vida, el domingo pasado, sí, que fue una cosa también maravillosa. Entonces, bueno, allá como es, va toda la diócesis, pues van mucho más gente, pero acá son puros jóvenes. Bueno, también si quiere ir toda la comunidad, no importa, no pasa nada. Es para todos, jóvenes de edad y jóvenes de corazón también. ¡Ah, bueno, caramba! están invitados, entonces nos vamos ahí al auditorio a partir más o menos de las 10, que ya es cuando llegamos, empieza la dinámica allí hasta las 3 de la tarde. Estamos, participa el señor arzobispo, va a estar con nosotros y no se van a aburrir, ¿ves? Se va el tiempo de volada. Hay música, y todo, canto, ahí, baile y pues tratamos de que el mensaje se dé, pues que se dé de una manera dinámica, ¿no? Para que los morros ahí, los jóvenes, no se desanimen, sino que estén allí bien, bien atentos al mensaje, ¿no? Y hay que decir que es una de las últimas actividades que vamos a estar viendo del arzobispo, porque, ajá, como ya todos sabemos, él se retira, se va. Es su último año, se jubila, ¿no? Y pues sí, ya está en ese despidiéndose. Proceso, ¿no? Sí, ya esperemos a ver cuándo nos dicen quién viene a nuestra arquidiócesis, quién va a ser nuestro próximo patrón. Se supone que teníamos el mes de marzo como una fecha tentativa, el mes tentativo en que se daría a conocer el nombre del sucesor en la arquidiócesis, así es que si esto efectivamente se cumple en esos términos, pues estos serían algunos de los últimos actos, ¿verdad?, del arzobispo Rafael Romo Muñoz, que así culmina pues una vida de trabajo, ¿no? 20 años. 20 años. Y aquí en Tijuana, bueno, pues una cantidad importante de
trabajo, de esfuerzo entregado a la comunidad, a la diócesis y luego a la arquidiócesis, luego de que ha sido elevado al rango de arquidiócesis, sí, claro. ¿No? Lo que nos habla de un crecimiento importante de la zona, de la comunidad, de sus requerimientos, en fin, una iglesia que crece, por cierto, sí, evidentemente, sí. ¿No? Interesante. Bueno, pues ya escuchó usted directamente, ¿no?, del Padre Diosdado. Está usted invitado este sábado para hacer algo verdaderamente distinto. Los muchachos son los invitados, pero pues usted se puede sumar si le da la gana total. Usted va con su chamaco ahí. Pues sí. Dice, órale, morro, vente, vámonos a echar una... A la Pascua. Vámonos a caminar y a despejar la mente y a... No, y a llenarnos de fuerza, de con la... Es a que cargar contagia, la batería. De veras contagia la alegría de los jóvenes. Y yo, hay veces que yo, por el trabajo de la parroquia, así ando bien cansado, así como que no quiero saber de nadie. Y llegan los jóvenes y ahí te sacan cada tontería o cada con su alegría, sus ganas, y sí, te contagian, llenan, pues, ¿no?, de fuerza. Sí, y más, pues, ya tratándose de... en un evento de estos, ¿no?, donde van cantando con todo el espíritu del Señor en su corazón y todo. Entonces, pues que vayan a fortalecerse, a llenarse, ¿no? Y que busquen ahí en el Facebook Pastoral Juvenil Tijuana, ahí busquen el flyer este y ayúdenos, cópielo y reproduzcalo en su Facebook, ¿no? Que ahí lo pongan para que todo el mundo, pues, vaya a la Pascua y pues pase un rato muy, muy agradable. Bueno, que conste, que quede constancia. Muy bien. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, a ustedes, y pues nos da mucho gusto estar aquí compartiendo, pues, esto que para nosotros es muy importante, la fe, y aparte, pues, bueno, también aquí a pasar un rato agradable con usted. Hombre, caray, que se toma, aparte del agua chihuahua. Ya ratito nos vemos. Ahorita sacamos la botellita de el tanguarnizo, el curado de guayaba, pero algo vamos a sacar algo aquí. Por lo pronto, lo único que podemos sacar justo en este momento que nos vamos a ir a la pausa, pues es una invitación. La invitación que usted sabe que nos hace cotidianamente la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional grupo de médicos, el grupo de Vimeria, pues para que vaya y también, mire, sí, atender la parte espiritual es fundamental, importante, pero también el cuerpo, también el cuerpo, ¿verdad? Porque, pues, sobre todo si es usted joven, hombre, con todo un proyecto por delante, pues hay que estar en buenas condiciones de salud. Entonces, claro, la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez le espera ahí y lo va a poner como nuevecito. Y usted decide, ¿no?, para dónde se quiere este fin de semana. O sea, bailar al pulgón, como dicen los señores y las señoras de la zona este. O a comer al Gran Hotel, al Café Plaza Gran Hotel. O a la Pascua, o todas juntas, total, digo, las un ratito y un ratito. ¿Verdad? Pero en salud. Así es que ya lo sabe. Regresamos después de esta pausa. Al regresar, más información en AFN Político y algo más.
Las Pulgas. El mejor lugar para bailar en Tijuana presenta. Viernes 18, el artista que vale la pena, Roberto Tapia. Alternando Nuevo Enredo. Reserva al 685-9594. Este viernes, Roberto Tapia te espera en Las Pulgas. Tijuana está más viva que nunca, de eso puedes estar seguro, con un espíritu intenso, creativo e innovador. Tijuana es una frontera muy mexicana con exposición internacional. Queremos a Tijuana, la queremos limpia, bien iluminada, pavimentada y segura para ti y tus hijos. Ayuntamiento de Tijuana. Agencia Fronteriza de Noticias, con el verdadero pulso de la información regional, nacional e internacional, y el más completo equipo de corresponsales y reporteros cubriendo la noticia al instante. Infórmate con veracidad en AFN. Síguenos en www.afntijuana.info. Estamos de regreso en AFN Político y Algo Más. Se pone, le da pánico aquí a nuestro productor, hombre. Calma, que no panda el cúnico, productor. Bueno. Pues sí, ya lo sabe usted. Mire, estamos transmitiendo desde el fraccionamiento Los Ángeles en la delegación La Mesa en Tijuana. ¿No sabe? Productor, ¿usted sabe dónde está Agencia Fronteriza de Noticias? Ya decía yo que no. Por eso le tengo que explicar al señor productor y a usted también que la mejor forma de llegar aquí a las instalaciones de Agencia Fronteriza de Noticias, para que no se pierda usted. La mejor opción es Agencia Fronteriza de Noticias, así es que estar fuera de esta opción es estar perdido. Bueno, no se pierda. Y es más, físicamente, ¿cómo llega usted a Agencia Fronteriza de Noticias? Mire, por Boulevard Federico Benítez, al llegar al entronque con una de las vialidades más conocidas, la Avenida Ermita, le va a traer derechito a Agencia Fronteriza. Tiene dos entradas. Usted está perdido. Déjeme orientarlo, productor. La otra opción es por el Boulevard Agua Caliente. Por supuesto, Boulevard Díaz Ordaz, perdone. Entronca igualmente con Avenida Ermita. Y por cualquiera de los dos lados, usted va a llegar a la Avenida Nicolás Bravo. La Avenida Nicolás Bravo corre paralela a la vía del ferrocarril. Así de sencillo. Por el lado del Boulevard Federico Benítez es más cerca. Usted viene por el Boulevard Federico Benítez, ingresa hacia su derecha a Avenida Ermita y en el primer alto, esa es la calle Nicolás Bravo. Usted la sigue y va a llegar al entronque directo, sin duda, con la calle Sinaloa de Leyva. Ahí, exactamente. Ahí está Agencia Fronteriza de Noticias y, bueno, no solo ahí, mire, la verdad, la neta del planeta, para decirlo en términos llanos, ya se fue el Padre Diosdado, ya no nos va a coscorronear si decimos esas cosas. Ah, no, ahí está todavía. Ahí está todavía, Dios mío. Bueno, la neta no importa, la neta del planeta, déjeme decirle, es que Agencia Fronteriza de Noticias está aquí y está en todas partes gracias a la transmisión vía internet. Esto no tiene pierde. Los que andan perdidos son otros, en el mundillo de la política, por supuesto. Oiga usted, qué interesante la acción que han anunciado una decena de organismos, de organizaciones, entre ellos el Colegio de Abogados de Tijuana y varias agrupaciones más, cuando están actuando de plano legalmente para exigirle al presidente de la República, bueno, primero para ponerle de eso,
no al presidente. Ante el presidente le van a poner dedo a un servidor suyo porque pues el nombramiento de este hombre recae en el presidente de la República. No, que usted que es el secretario de Gobernación o el secretario de Economía. No. Es el responsable del Colegio de la Frontera Norte, una institución dedicada a la investigación científica, que se mantiene con el dinero de todos nosotros. Lo recibe vía presupuesto federal. Es una institución federal. Y su presidente ha sido prácticamente el promotor de la creación o vocero de este grupo llamado Minaret, un grupo del que hemos ya compartido aquí algunas reflexiones. Y bueno, un grupo muy plural, así se nos ha vendido, ¿no? Como un grupo muy plural, que en opinión de más de cuatro, y uno de ellos estuvo aquí en esta mesa justamente analizando el punto, el analista Benedicto Ruiz. Mire, se trata de un grupo de notables, dicen algunos, de élite, dicen otros. El califato, dice Carlos Atilano Peña, ¿no? Un grupo que pretende suplantar a la autoridad y decidir finalmente para mantener privilegios, esencialmente el grupo en el poder o el grupo de los hombres que están relacionados con el poder en sus más distintas formas. Y este grupo llamado Minarete, en donde hay de todo como en botica, sí, por supuesto hay de todo, hay de chile, de dulce y de manteca, para decirlo en términos coloquiales. No offense, please, no, sin intención de molestar a nadie ni de ofender, pero pues para explicarlo y expresarlo con más claridad. El asunto es que las expresiones que ahí se han vertido desde su nacimiento, coincidentemente con el arranque del proceso electoral, pues no gustó a más de cuatro. Bueno, en realidad a mucho más que solo cuatro, que esta vez decidieron que ya estaba bueno, que era necesario hacer algo al respecto y pusieron manos a la obra. Y este viernes convocaron a una conferencia de prensa para compartir el contenido de un documento donde se hace el planteamiento formal al presidente Enrique Peña Nieto como jefe inmediato de Tonatiuh Guillén López, el investigador académico, responsable, director, presidente, cualquiera que sea su cargo, la denominación formal, pues para que lo meta en cintura, y la única forma que encuentran de que se le meta en cintura, bueno, es sancionando lo que para ellos es un exceso en sus atribuciones, porque representa una institución académica que con su actitud y activismo, lo que hace, dicen los quejosos, pues es contribuir al desdoro y al descrédito de la institución que ya en otros momentos ha sido centro de la controversia en más de alguna ocasión, y usted seguramente lo recuerda, cuando el Colegio de la Frontera Norte ha sido señalado o acusado de servir al PRI, por ejemplo, de manera concreta, que son algunas de las acusaciones que se han hecho en su momento. En otro, la intervención, dicen, la intervención muy oportunista, más que oportuna, de presentar un estudio para decir que lo del IVA no va a afectar, ¿no? Y en un acto que pretende legitimar y apoyar la reforma, dicen los críticos y los que cuestionan el desempeño del COLEF y de su titular, Tonatiuh Guillén. Tremendo pliego petitorio, formal el asunto. Dicen, por todo esto y muchas cosas más, como diría la canción, hay que mocharle la cabeza al presidente del Colegio de la Frontera Norte, Tonatiuh Guillén. No mercy at all. Cuello, cadalso, guillotina, ya.
Si se puede a cárcel, bote, ¿no? De ese tamaño. Quieren enviar un claro mensaje de que no están jugando y de que no van a permitir, no están dispuestos a permitir que, por un lado, se dilapide el recurso institucional, se distraiga de las cosas, de las tareas a las que está obligado a responder, pero además, porque, y lo dijeron con claridad en la conferencia de prensa, ellos no sienten que sea esta vez la institución la que está metida en una actividad eminentemente política, en un activismo político. Tonatiuh Guillén es un hombre que ha generado controversia en este punto, ¿verdad? Más de algunos le señala como propanista, otros pues como un activista de carácter político que usa la institución, independientemente de cuál pudiese ser su credo político, y eso no gusta a más de cuatro, sobre todo porque le atribuyen a él más bien este acto irresponsable, así lo ven, de utilizar a la institución. En esa conferencia de prensa, por cierto, Carlos Atilano, que fue presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, una de las organizaciones firmantes, y hoy es aspirante a candidato independiente, todavía no definen si alcanzará a cubrir los requisitos para la candidatura independiente a la alcaldía, pero dice él, no creo que esta vez el Colegio de la Frontera esté metido, es más bien, tenemos la impresión de que es una decisión muy personal, pero pues una decisión personal y responsable porque arrastra consigo a la institución a la que representa en todo momento, ¿no? Según esta lógica y según esta visión que ha llevado a un grupo de organismos ciudadanos a proceder legalmente. No hay vuelta de hoja, no tienen duda alguna en cuanto a la posición y al objetivo, es correrlo. Bueno, ellos no pueden, ¿verdad? Pero lograr que se le despida y se le remueva. Bueno, dice remoción, pues cuidando las formas, ya sabe usted. Están enojaditos, muy enojaditos, y sin embargo han sido muy cuidadosos de usar ciertos términos y palabras en el documento que dieron a conocer, que leyeron en la conferencia de prensa, y todavía más claros y contundentes han querido ser en cuanto a la posición y al mensaje, en el sentido de que es necesario enviar un precedente, en el sentido de ya basta, en el sentido de no más de lo mismo, ¿no? Y dice, por ejemplo, Carlos Atilano, pues no es solo el caso de el titular del Colegio de la Frontera Norte, porque en la misma lógica o en la misma tesitura estaría Carlos Mora, por ejemplo, alguien que pertenece, que encabeza una institución y que ahí anda, pues, para decirlo en términos llanos, haciendo grilla, ¿no? Para decirlo en términos más propios y elegantes, participando socialmente en los asuntos de interés de la comunidad, ¿no? Bueno, usted póngale, depende de qué lado quiere estar, ¿no? Si quiere estar de qué lado, se pone una cachucha, y si quiere estar de este lado, pues también se pone otra cachucha y órale, ¿no? Problema resuelto. Y dice que el señor Carlos Mora Quiñones estaría en esa lógica también, eventualmente sería alguien merecedor de algún tipo de sanción porque pues está ahí atendiendo una institución pública y por lo mismo debería saber que razonablemente estaría impedido para andar haciendo algún tipo de activismo político, independientemente del signo, vaya, ¿no? Por lo menos participando de un proyecto como ese, que en opinión de los que han firmado este documento, pues es una especie de califato. Sí, bueno, yo se lo, déjeme tropicalizarlo. Pues esencialmente un grupo de élite que busca preservar los privilegios que ha tenido por su cercanía con el poder. Para acabar pronto, para decirlo en palabras llanas, ¿no?
gentes hasta de distintas ideologías que ahí han querido revestirse de demócratas e incluyentes y tolerantes, pero que en esencia van cada quien por lo suyo, ¿sí? Su pedazo de pastel, de cobija, atendiendo un interés muy específico y particular, el de la preservación de los espacios de poder en el caso de quienes los tienen o lo que tengan, y en el caso de quienes se buscan acrecentar la presencia, el poder y todo lo que se pueda, y de verse muy nice en la foto, ¿no?, frente a los medios de comunicación, sobre todo cuando anuncian con tanta convicción que están ahí para decirle al gobierno, independientemente de quién llegue al poder, cómo se tienen que hacer las cosas y qué cosas hay que hacer en esta ciudad, ¿no? Y mire qué cosas tan interesantes. Entre los asistentes y participantes, pues hay aspirantes a la presidencia municipal. Entonces dice, no, pues, a ver, espérame, ¿qué no tendría que ser en todo caso el cabildo el que te diga, no? El órgano rector de la conducción de gobierno municipal. Pues, en fin, cosas veredes. Pero el hecho concreto es ese. Y la reacción de estos grupos no se hizo esperar. Veremos qué ocurre. Finalmente, tal vez no ocurra nada, ¿no? Pero, ¿y si ocurre? Chan, 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 chan. ¿Y si ocurre? ¿Y si le mochan la cabeza a don Tonatiuh Guillén? Falta ver lo que Tonatiuh Guillén en su derecho podrá argumentar respecto de esta denuncia, porque tiene carácter de denuncia, que se ha hecho pública este viernes en conferencia de prensa, en la que estuvieron representantes de varias de estas organizaciones firmantes. Interesante, muy interesante. Oiga, a otra cosa, mariposa. Fíjese que, como le ha llovido en su milpita, por cierto, en estos días, al abogado Celestino, ¿no?, que, como usted sabe, quiere ser candidato a la presidencia municipal por el PAN, e hizo declaraciones que levantaron ámpula ahí, porque pues anunció que empezaban en estos días una serie de mesas, instalaban mesas para recibir directamente de los ciudadanos interesados los datos, los documentos, la constancia de su licencia de conducir vigente, para elaborar un padrón de dueños de autos chocolate. El propósito de ese padrón, declaró el abogado Celestino y aspirante a la candidatura a la alcaldía por el PAN, pues es, aunque se ha afanado en decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo de su aspiración panista y lo de la chamba esta por parte de la agrupación que preside y en apoyo a un comité ciudadano que se formó precisamente con este propósito de gestionar la regularización de vehículos chocolate. Y entonces, como ha estado en pláticas con gente del SAT, con la subsecretaría de gobierno, con Canaco, con el ayuntamiento, para intervenir y abogar por la causa, pues dice que en estas charlas todo parece indicar que pasando Semana Santa, el gobierno del estado podría tal vez estar en condición de darnos la buena nueva. Ya sabe usted que hay una gestión que se ha estado haciendo por varias vías ante el gobierno federal, porque finalmente es el que tiene la última palabra, pues para que entidades como gobierno del estado pudiera echar a andar un programa de regularización como este de placas BC, que ya en otro momento se formalizó y sirvió para regularizar una cantidad importante de vehículos,
y según su afirmación, pues más o menos estaríamos entrando ya en esa lógica, o por lo menos estaría afinando y tomando forma un proyecto de regularización. Y entonces, con la intención de estar preparados para ese momento, es que echan a andar este operativo de llenar un padrón para entregarlo al gobierno del estado. Pues ya para pronto le brincó alguien ahí, otro líder, y lo acusó de estar engañando a la población y de usar el tema en forma política, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le ha llovido a este hombre, pero en serio, vaya que le ha llovido, y lo han acusado de estar manipulando y de estar lucrando y bla, 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 bla. Duro y a la cabeza, pero así, rapidito, como que en la causa esta de los dueños de autos chocolate, bueno, pues hay más de una organización interesada en salir al rescate y apoyar a los dueños de autos chocolate para que puedan resolver su problema y para que además no los vayan a dejar a pata o los vayan a meter al bote por traer un carro chocolate. Bueno, no han faltado todos los que se apuntan para salir al rescate de los ciudadanos. Esta otra agrupación, por lo pronto ya dijo, ese es un engaño, aguas con él, aguas con esto, eso es puro cuento. Así están. Mientras tanto, pues esperando todos aquí en Baja California que el gobierno federal emita por lo menos algún o autorice algún programa de regularización que, por un lado, dicen los promotores, le permitiría al gobierno federal mismo y al gobierno del estado tener un ingreso, por un lado, con un programa de regularización, con facilidades para la gente, le ayudas a la gente a resolver una necesidad evidente, la de estar transitando en un auto legal, y por el otro lado habría un mayor control vehicular que tiene efectos en el tema de la seguridad pública, porque cuando se cometen delitos frecuentemente a bordo de vehículos que no están legales en el estado, pues es un poco más difícil rastrear a los delincuentes, y ayudaría mucho tener ordenado el parque vehicular del estado. Ese es uno de los argumentos a favor, desde luego. Y el otro es el de la cobertura, la aseguranza para cubrir los derechos de afectados en accidentes automovilísticos que se quedan, pues mire, en la calle. Si no pierden la vida en un accidente, pues lo menos que pierden es el vehículo, que es un instrumento de trabajo importante, valioso para mucha gente, y no hay quien responda por los daños, porque como no es un vehículo que esté legalizado y además, pues por ende, no está sujeto a las disposiciones de asegurar los vehículos, pues eso también tiene una afectación para el automovilista ordinario y el peatón en caso de un accidente, pues que quede protegido y que queden a salvo sus derechos, ¿no? Resguardados sus derechos. Así es que es un tema que va un poco para largo. No ha habido una señal así muy clara y contundente del gobierno federal en el sentido de que habrá un programa de regularización. Se están haciendo las gestiones, desde luego. Lo que es un hecho es que el SAT está decidido a ir contra particularmente los comerciantes de autos ilegales, aquellos que no han estado importados legalmente y que se venden en las calles, los loteros sin lote, vaya, pero que utilizan la vía pública para vender los vehículos, por ejemplo, y van sobre ellos. Ya lo vimos recientemente en este operativo respaldado incluso con la presencia del ejército. Así están las cosas en el tema. Vamos a ver más de esto seguramente. Y bueno, mire, por lo pronto lo único que su servidor puede ver es el reloj. Ya se nos acabó el tiempo. Qué pena, ¿ya? Todavía nos quedaban aquí 2-3 chácharas en el archivo, pero bueno, se las tendremos que compartir en todo caso el día de mañana en una nueva edición de AFN Político y algo más. Esta es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, Dora Elena Cortés.
Su servidor Enrique García les desea, hombre, lo mejor de la vida. Cuídese. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.